mimarse, y es que cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del virus de inmunodeficiencia humana como un problema de salud pública mundial. Ecuador es un país donde esta enfermedad no es un hecho aislado. Aquí se contagian de VIH un promedio de 10 personas diariamente. De ellas, 5 son hombres, 2 trabajadoras sexuales, una mujer trans, un hombre heterosexual y una mujer ama de casa. Para conocer más de esta problemática, preparamos una introducción, una nota introductoria, para luego ampliar este tema. Veamos. Cada 1 de diciembre en el mundo se conmemora el Día de Lucha contra el VIH-SIDA, una enfermedad que no tiene cura y que a lo largo de su historia ha infectado aproximadamente 70 millones de personas y le ha quitado la vida a más de 30 millones. Según el último informe del Ministerio de Salud, en el 2020 se notificaron en el país 3.823 casos de VIH. La provincia del Guayas presenta la mayor cantidad de incidencia con el 31,68%. Seguido de Pichincha con el 16,51%, Manabí 5,99%, Santo Domingo 5,86%, El Oro 5,71%, Los Ríos 5,34% y Azuay 5,28%. A pesar de que las personas ya conocen más de la enfermedad y sus repercusiones, algunos aún desconocen sobre su forma de transmisión, por lo que cabe recordar que no se transmite mediante compartir cepillos de diente, compartir cubiertos ni alimentos, por abrazos ni besos, ni por sudor ni lágrimas. El 80% de las infecciones son causadas mediante relaciones sexuales. A pesar de que el VIH se manifiesta con la pérdida de peso, dolores musculares y malestar constante, muchas personas no saben que la padecen hasta cuando presentan síntomas graves, como el caso de Manuel, un guayaquileño de 50 años al que la enfermedad lo sorprendió en el 2008. Contar mi historia, yo creo que no debía estar aquí ya. Con lo que yo caí como quien dice que me desplomé. Me dio unos fuertes calambres en las piernas. Yo llegué muerto aquí en el hospital de infectología. Y cuando resucité, era, parece mentira, me iba en hemorragia. Él desconoce en qué momento adquirió la enfermedad. Sin embargo, para él, lo más duro de su diagnóstico ha sido el rechazo de las personas, incluso de su propia familia. Mi familia fue penoso, porque cuando primera vez caí, mi familia me dio la espalda. Me quitó todo el apoyo. Lo único que me sentenció es la tumba. En este momento, en esta cuarentena, le digo honestamente, para mí fue triste, fue tan doloroso no tener una familia que lógicamente me negara a darme un alimento. Tenía que ir a donde una persona extraña a ganarme un pan. Así como también la discriminación que lastimosamente aún existe a nivel laboral. La empresa, medios saben que el paciente es enfermo, como es de enfermedad catastrófica de VIH, te cierran la puerta, no te dan trabajo. Actualmente Manuel recibe su tratamiento retroviral gratuito en el Hospital de Infectología en Guayaquil y con los controles necesarios lleva una vida normal. Para él, esa es la clave para quienes padecen esta terrible enfermedad. Porque si nosotros dejamos de tomar el tratamiento 15 días, un mes, el cuadro clínico se nos va empeorando. Con la llegada de la pandemia, él ha estado obligado a estar en casa y continuar con el confinamiento e incluso dice que exagera en los cuidados, ya que si se llegara a contagiar de coronavirus, para él podría ser mortal, así como también para quienes padecen VIH. En este día, él quiere enviar un mensaje a quienes están atravesando por esta enfermedad. Quiéranse el yo principal, yo personal. Y nunca digamos que la enfermedad nos puede matar. Aprendamos a aceptar los dolores y cualquier malestar. Y si aprendemos a aceptar esos dolores y esos malestares, nosotros podemos salir de ese cuadro clínico de emergencia o de gravedad. Esta enfermedad lastimosamente no distingue entre edad, género ni condición social. Por eso es muy importante la prevención. A continuación, un experto nos dará más información.